¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a 7 Days Darkness Falls, día 47, noche de minería he tenido. Y se nota la diferencia, ¿eh? 71.503 de carbón. Y empecé a minar 9, casi eran las 10 de la noche, porque cuando me metí a la mina... al ratito sonó la musiquita. Ninguna complicación porque no atrae screamers. Así que de... Mirá, mirá qué hermoso regalito tenemos. Muy bien, Catalina. Lástima que el loot es una mierda. Pero, en fin. Estos huesitos me los llevo. Y antes de partir, dame esto también. Ya que estás, dame esto también. Bueno. Guárdenme un segundito. Puntos de habilidad. Primero, nivel. Nivel 127. Nosotros precisamos el nivel 125 para comenzar a poner puntitos en tecnología. Y tengo 7 puntos. Teníamos 4, creo, y 3 subí por la noche. Así que vamos directamente aquí. A ver, la salud. Venga. Venga, porque no me lo compra. ¿Por qué no me lo compra? Ah, me tengo que enchufar. Ah, esto se enchufaba con inyecciones. Ah, ahora me acuerdo. Claro, no preciso puntos. Son las inyecciones. Y bueno, y después, otra cosita. Creo que fue Alan. Alan, perdóname si no era Alan. Que el tema de la salud, hay comida que sube la salud. Yo le dije que me parecía que no era así, pero bueno, no estoy seguro, no lo he visto. A ver si vemos. Primero, vamos a hacer una cosa. Tengo el trader aquí al lado. Hace rato que no venimos a visitar a este trader. Vamos a ver si tiene incluso algo de comida. Compraremos, ahora tengo 108 y a mí me da como que teníamos 105 de máxima. O sea que en algún momento esa salud aumentó. Me encanta, bien, bien, chacal lo tuyo, ¿eh? Bien, maravilloso, maravilloso. Venga por aquí. Bueno. A ver qué dice este señor. No creo que tenga mucho para ofrecernos, pero como hace rato que no venimos, hace mucho rato que no venimos. Kit de reparación, nada por aquí. Después, qué puto susto. Míralo a este. Tu puta madre. ¡Salta de ahí! Mirá los enanos podridos estos. También me han dicho que jubile la escopeta. Ah, no la jubilo, pero ni queriendo, ¿eh? Ya en algún momento vamos a encontrar la escopeta. Pero esta la vamos a encontrar en el Wasteland matando Behemoth. O en alguna horda, pero bueno, todavía lo veo complicado eso. Lo dicho, a ver. Primero a ver si tiene algo interesante. Por aquí no. Por aquí tampoco. Por aquí tampoco. Podríamos comprar munición, pero... Vamos a guardar. Comida, a ver, algo primero, a ver. ¿Algún arma interesante? Después, otra recomendación, perdón. Ariel me dijo que hiciera misiones de tier 3, que no son tan complicadas, y que sepamos que hay cofres de armas, para ver si me daba mejores armas. El problema y la deducción que yo saco y conclusión es que este juego, por ejemplo, al principio no nos daba el taladro. Encontramos la receta del taladro y nos empezó a dar taladros. En cada vehículo que encontramos prácticamente hay un taladro.
Lo mismo pasa con las armas. O sea, cuando tenemos la receta para poder craftearla, recién ahí empieza a aparecer en el loot. Así que yo creo que buscar una M60 es imposible hasta en cuanto no tengamos la receta. Así que bueno, ya les digo, para mí, y creo que es 100% así, que me lo desmientan, pero yo creo que es así. Voy a comprar latón. Por cierto, casquillos de bala hay, no hay. Comida. A ver, pastel de moras. Ven, salud 5. Creo, Alan, que sos un crack, ¿eh? Si fue Alan, y si no, quien haya sido que puso ese comentario, es un crack. Me lo voy a comprar para probar a ver si realmente nos sube aquí. No, vender no, boludo. De paso tenemos hambre. Ven, esto no. Esto, por ejemplo, salud no sube. ¿Ven? No sube salud. Esto sí sube salud. A ver. Acá subió y está. Acá creo que. Sí, creo que subió, ¿eh? Creo que subió. Si no me equivoco. Sí, porque ahí se ve un poquitito negro arriba. Creo que. Creo no. O sea, podemos confirmar que hay comida que nos sube la salud. Por eso mismo. Obviamente, yo ahora la subí 5 puntos, viene uno de estos, me mete semejante piñón y me baja de vuelta la salud, ¿no? Pero bueno, se agradece y mucho se agradece. Ahí está subiendo, perfecto, perfecto, genial. Así que, gente, me voy a base, dejamos todo esto y ponemos a ver si podemos hacer alguno de los inyectables que nos suban la salud y demás cositas ahí con el tema de tecnología. Y de paso, vamos a ver en qué aplicamos esos 7 puntos que tenemos. Bueno, ya tenemos todo listo. Y eso sea con esto. Con esto hacíamos esas inyecciones. Ven, disparo, curación acelerada, artesanía de tecnología, pero disparo, curación acelerada. A ver, déjenme ver. Curación acelerada, bien. Claro, nosotros precisamos estas dos. Que estas dos se hacen, es este mismo, pero en color celeste. Aquí tenía yo. Aquí tenía. Condicionamiento físico y disparo transhumana. A ver. Físico y transhumana, perfecto. Podría hacerme, bah, podría, no puedo hacerme porque... Tecnología de artesanía. 2 puntos me pide esta mierda. O sea, voy a tener que meter puntos aquí. Y sí, tengo que gastar aquí. Y esto acá preciso ya. Nivel jugador 150. A ver, decime que me dejas hacer, cabrón. Bien. Esteroides y alcohol. Venga, esteroides a patadas y alcohol a patadas. Por cierto, también me recomendaron que me empiece a extraer sangre para poder hacer los botiquines. Eso también lo vamos a poner en funcionamiento. No, boludo, acá, receta. Condición física... ¿Dónde se hacen estas? Por no leer, por no fijarme arriba. No me jodas, esto se hacen la puta madre. Precisamos el banco de trabajo. Ay, Dios, ¿por qué no lees primero, Chacal? No, precisamos el banco de trabajo avanzado. Que para eso tenemos que ir al... Búnker grande. Y cagamos. Gasté muchos puntos al pedo. Gastamos puntos al pedo. Pero bueno, vamos a empezar a aplicar por aquí. A ver. Seguridad. Tolerancia al dolor. Bien. Con esto no nos van a aturdir. Perfecto. Superviviente. Automedicado. ¿Qué? Ah, nos falta esta. Ah, boludo, nos falta esta clase a nosotros.
Ok. Médico, esto está todo en chino. Saqueador con suerte. Tesoros. Creador de robótica. Ya la torreta está a tope. Operaciones de salvamento para recolectar más materiales. Venga. Bueno, misión de hoy teníamos aquel tesorito. Vamos a por el tesorito. Vamos a por el tesorito. No sé quién está golpeando ahí. Claro, qué bonito. Yo me quería hacer esas inyecciones. Sí. Seguí intentando, Chacal, pero eso de la comida. Creo que era Alan. Creo que era Alan. Ahora en este momento no puedo verificar de quién fue ese comentario, pero maravilloso. Así que empezar a hacer comida contundente. Algún estofadito, esas mierditas, seguramente nos va a alimentar bien. ¿A dónde carajo está el tesoro? Lo siento, decime que no va a estar aquí en la loma, porque para encontrarlo. Quita. Venga, 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 vamos. ¿Dónde estás? Esta motito. Bueno, vamos a colocar la motito aquí. ¿Qué tiene? Sed. Tiene sed. Nos hidratamos un poquito. ¿Qué carajo hay? ¿Hay algún tigrecito por aquí? A ver, no vamos a hacer corte. Esto es buena técnica. Creo que cada 9 bloques nos da. Se empieza a achicar, sí. Entonces es preferible ir sacando arriba los primeros bloques. Entonces se va a ir achicando y ya nos va a aumentar el. Al contrario, va a disminuir el margen de error. Claro que el cabrón no se está achicando un carajo ahora. Bueno, aquí lo hemos encontrado. A ver la salida. Dame la escopetita, no sé con qué nos vamos a encontrar aquí. Ustedes vieron la hermosa mierda que nos dio, ¿no? Uy, chiquita, metete adelante. ¡Ay! Bueno, no sé si era un superviviente o no, pero lo reventé igual por las dudas. Ojo con esta, con estas misiones, ¿eh? Ojo. A la puta madre, todos veras le salieron. Hijos de su madre. Bueno, señores, a ver qué nos dan como recompensa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, un mazo de hierro. Qué hermosas mierdas. ¿La nieve te la puedo vender? No, bueno, la dejamos ahí. Bueno, dame el mazo. ¿Qué quieren que les diga? ¿Algún trabajito de tier 4? Elimina zombies, elimina suministros enterrados otra vez. Me van a reputear, pero son misiones prácticamente gratis. Gratis por. Va, gratis. No hables al pedo, chacal, que recién casi te revientan esos ferales. Voy de nuevo, así. Por lo menos ya quedan las de tier 5. No sé. No sé si estamos para una de tier 5. Pero bueno, vamos con otro suministros enterrados. Las recompensas son una mierda. Sinceramente, son una mierda las recompensas, ¿eh? La verdad que a esta altura ya se podrían jugar un poquito más. Digo, ¿no? Bueno, nos vemos desbloqueando el tesorito. Bien, aquí lo tenemos, bien debajo del asfalto. Hola, hola, hola. ¿Quién es el más rápido aquí? Hijo de puta, fue el más rápido. Tu puta madre, casi me pegaste.
Toma para ti. Bueno, ya nos dejaron tontos de un sopapo. Mira la mierda que me da. Mira, mira cómo se da. Aquí es un superviviente y un bandido. Mira cómo se da. Se daban una buena paliza. Bueno, no hacemos cortecito aquí. A ver qué recompensa mierdosa nos da. Y ya ahora sí, vamos a ir a una por... Va, no sé. Tal vez ya estaremos en las de tier 5. Tal vez, quizás. Tal vez, quizás, quizás, tal vez. Bueno. Bueno, 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 bueno. Quisiera que me dé una buena recompensa, la puta madre. Una escopeta esa de repetición vendría... de maravilla. ¿Por qué eso está tan cabrón? Bueno, dame estos guantes. No nos da nada, ¿eh? Algún otro trabajito, las mismas mierdas, elimina zombies, elimina zombies. Estas no me gustan porque se va a quedar bugueada. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a dejar todo lo que tenga aquí en el inventario. Y a ver, prefab que no hayamos limpiado. Bueno, estaba el banco. Ah, este banco. Me acuerdo que al principio de la serie, cuando hicimos la primera misión, había una sala la cual no revisamos. Ahora obviamente va a estar lleno de zombies. Pero bueno, no vamos a hacer corte porque esto está aquí nomás. Lo que se vende... Esto va para ahí, esto para allí, esto escrapeamos, esto para aquí. El resto de mierditas, tú vas para aquí, tú vas para aquí, tú vas a munición. Bien, algodón también podría ir ahí, ¿no? Vamos. Ese banco tenía, claro, teníamos el hacha de piedra, así que olvídense de que fuéramos a intentar al menos investigar. Ya, todavía no vacié la moto. ¡Qué hijo de su madre que soy! Bueno. Vamos a ver qué hay por aquí. Ya ahora lo único que queda es... Lootear, minar. Y... A ver, ya después de la horda del día 49... Voy a ir a por el... A por el búnker grande, ¿eh? Porque precisamos ese banco de trabajo si queremos seguir progresando, si no... No vas a progresar mucho, chacal. No vas a progresar mucho. Bueno, a ver. Querida Catalina, por aquí. Bueno, ya está a tope. Sigilo, apagamos la luz. Zombies. ¿Dónde? Aquí no hay nadie. Cabrón. Ok, allí hay otro. Sí, quietito, quietito. Asoma. Quietito. Ay, no murió el cabrón. Y fue en sigilo, ¿eh? Era un feral. O sea, el que no muere de un disparo es porque es feral. Este tiene pinta de feral. Mira los ojitos, qué bonito. Ven, este murió. Entonces no entiendo nada. Entonces no entiendo nada. Me está pegando unos tirones. No sé si no viene una horda errante por ahí. Me está pegando unos pequeños tirones. Cierto que esta mierda con el fueguito los atrae. Bueno, de paso voy a aprovechar a llevarme partes eléctricas. Esta es la puerta de la que les estaba hablando. Esto en teoría no, ya está todo looteado. Puertas todas abiertas. Guarda que... Sí. El tirón ese indicó que... Algún zombie había spawnado. Vení.
Vení con él. Vení con el tío. Arde en el infierno, arde. Cuatro de tela. Nah, ¿por qué te tenés que despertar? ¿Por qué, mierda? ¿Por qué? Te despierte, carajo. A ver, en estas habitaciones, en esta particular... No, no. Ahí. ¿No hay nadie? Nope. Mejor. Mejor aún. Vamos, en silencio. Epa. A ver qué hay por aquí. Acá tenemos un cabroncito. Seguí durmiendo. A ver si te... No, de aquí no me va a dejar dispararle. ¿Es un gordo o un poli el que va andando afuera, Sí, y por el tirón que pegó, creo que es una horda errante. Bueno, vamos a hacer un poquito de ruido. Ahí está, vengan, cabrones. Entren. Si por lo rápido que viene. Mira Catalina cómo les da. Sí, mirá la pedazo de horda errante que hay ahí afuera. Lo escucho por todos lados. Toma pa' ti. Ven, bichito. Hijo de tu puta madre. Qué susto que me dio. Bueno, vamos a revisar esto aquí. Casi nada. Oh, maravilloso. No, si lo que respecta a loot mierdoso, me llevo el gran premio. De eso no tengan duda. Bueno, vamos a lo que nos importa a nosotros. Vamos a lo que nos importa a nosotros. ¿Qué es lo que había acá? Sinceramente, no me acuerdo. Madre mía, 78... capas tiene esta borda. Una, dos, tres, cuatro. A ver, vamos a cerrar ahí por las dudas. A ver. Bueno, se abren rápido estas cajitas fuertes, no vamos a hacer corte. Aunque estas cajas fuertes no son la que más lo tienen. Pero lo que supuestamente tiene que tener buen loot nunca lo tiene, así que tal vez tengan suerte. Bueno, a ver. Nada. Nada. En realidad estas cajitas tienen más mods que otra cosa, ¿eh? Esto por aquí. Bueno. Un mierdón.
A ver, para lo que sería, nosotros precisamos muchas partes eléctricas. Así que hago un pequeño cortecito. Aprovecho que ya limpié esta prefab y me empiezo a llevar muchas mierditas para más munición de coil. Bueno, gente, me quedan solamente aquellas lucecitas que están en la parte superior, pero después no dejé nada. Encontré varias... quedan algunas más por ahí. Varias cajitas fuertes, así ocultas detrás de los cuadros. Pero no... Ahora les muestro bien el loot. Nada, ¿eh? Un poquito de munición, algún que otro mod. Pero... No. No hay suerte con eso. Epa, si yo no he estado utilizando ni un puto taladro ni nada por el estilo. Toma, loca. Pensé que iba a gritar. Bueno, estas son las últimas. Vamos a ver cuánto nos da. Fíjense, muchas partes eléctricas, ¿eh? Tenemos 20. 31. O sea, nos dio 11 esa. Esta nos dio 7. Bien, bien, bien. Vale la pena perder un poquito de tiempo con esto. Guarda con eso. Perfecto. A ver. ¿Cuántas partes eléctricas saqué? 812. Toma tú. Toma tú si no es rentable ponerse a desmontar lucecitas. Y con esto va rapidísimo. Ahora que tenemos el... operaciones de salvamento a tope. Nos da el máximo de material. A ver cuánto da esto. Eso no da tanto. Los televisores son los que más dan. Así que bueno, gente. Creo que este capítulo va a quedar cortito. Porque ponernos... a saquear otra prefab. Bueno, aunque alguna prefab pequeñita no vendría mal, ¿eh? Alguna prefab pequeñita. A ver aquí, recto. Guarda, si querés salir por ahí, chacal. Ahora sí. Creo que vamos a ir a aquella chiquita, a ver. Aquella pequeñita que generalmente estaba el lobo, o que spawneaba el lobo. Que hoy seguramente no va a ser la excepción. Vamos a colocar la torretita por aquí. Y vamos a darle un poquito más de acción. Míralo. Toma, Pati. Toma, la familia lobo estaba ahí dentro, no era uno, eran tres. Bueno, tres y puede quedar algún otro, guarda, ¿eh? Sí, sí, se escucha gruñir. Toma, Catalina, para ti. Era una guarida de lobos. Hola. Hola, hola. Nada más que lobos. Sigilo, apagamos la luz. Sigilo y apagamos la luz. Librerías. ¿Qué hay por allí? Bueno, creo que lo que había eran lobitos, ¿no? Mira qué regalito. Bueno, acción cero, loot. A ver, el loot, hay mucho loot. De ahí a que sea bueno es otra cosa. Pero bueno, vamos a lootear, gente. Vamos a lootear. Vamos a lootear mierda. Mierda, cómo no. Esto no me interesa. Esto tampoco. Bueno. Creo que este ya lo tenemos a tope, yo lo sigo leyendo. Vamos por aquí. Capítulo tranquilo de hoy. Tranqui. De vez en cuando un capitulito así. A ver cuántos puntos subimos.
Ven que no da siempre las mismas mierdas. Siempre la misma mierda. Bueno, tenemos un punto más. Deberíamos empezar a guardar. Para llegar a 10. Y así poder comprarnos la próxima maestría, ¿eh? Porque dudo que de alguna otra manera podamos conseguirlas. Dudo y mucho. Ven, ahora receta de taladro. No sé la cantidad de recetas de taladro que me ha dado esto. Bueno, seguimos luteando por aquí. Por aquí, algún buen estofadito para que se pueda alimentar nuestro querido chacal. Nada. Nada por aquí. Nada por aquí. O sea, la calidad del loot es buena. O sea, se vende... Tenemos dinero a patadas. Pero, claro. A nosotros ya eso no nos sirve. ¿Esto aquí qué es? Polímero. No, decía intacto, boludo. Si dice intacto. Receta de gasolina. Venga por ahí. No. Casi me mando la misma cagada. Casi me mando la misma cagadita. Más luz por aquí. Más luz por aquí. Y el último por aquí. Bueno, gente, ya entramos a esta prefab. Otra más que queda lista. En el próximo ya seguramente va a merecer que se alargue un poquito más el capítulo. Pero hoy 32, 33 minutos. Un capítulo tranquilo. Demasiado tranquilo. Eso sí, capítulo tranquilo con demasiada información que me han dejado en los comentarios. Muchísimas gracias a todos y todas. Se agradece en serio. Y me pondré a cocinar ahora antes de irme a minar, obviamente. Me pondré a cocinar de ahora en más comida esa potente que nos eleve la salud, porque los tortazos que nos llevamos son bastantes y duelen, ¿eh? Así que vuelvo a repetir, muchísimas gracias a todos y todas. Los espero mañana. Mañana sí vamos a tener mucha acción. Y ya vamos a empezar a guardar a partir de este momento puntitos para la próxima maestría. Vuelvo a recordarles, luego de la horda del día 49 vamos a ir a por el búnker. Vamos a buscar el búnker grande. Espero en ese momento tener... Pará, si tenés que meter la moto, chacal, tenés muchas mierdas. Espero tener mucha munición de coil para poder afrontar ese búnker. Y poquito más, ¿eh? Pero ya tenemos planificación a largo plazo, hay bastante. Ahora toca ponerse a trabajar. Nos vemos mañana. Cuídense. Y pásenla bien.